año 2016, Barcelona, sede del Eurocon. Es la cita más importante de Europa para los amantes de la ciencia ficción. Miles de fans abarrotan las calles de la ciudad condal. Y este es el arma secreta con la que Barcelona ha conseguido llevarse el mérito de ser sede de Eurocon, el conocido como Triángulo Friki. La gente que quiere comprar algún juego pues viene aquí a la zona. Normalmente venimos a esta zona, es el centro de todo. Los juegos de mesa... 15 locales en los que bien se podría decir aquello de he visto cosas que vosotros no creeríais. Todo un barrio dedicado a lo que llaman el vicio y la subcultura. Y jugamos con la ventaja además de que tenemos toda una agrupación de tiendas que se complementan las unas a las otras y que prácticamente no se superponen, que nos convierte desde el punto de vista comercial en un pequeño cañón. Cómics, libros, moda de lo más original y hasta una tienda para hacerte nada más y nada menos que con un alien. Pero lo importante de la cita es el aspecto económico. Las ganas que hay y la cantidad de gente que puede venir, por los datos que tenemos y por el número de preinscripciones que llevamos recogidas hasta ahora, estamos batiendo récords. De que haya un mes que te gastes 30, 40 euros, otro mes te gastas 100 o 200 euros porque salen dos o tres cosas a la vez. A día de hoy poco se puede avanzar del programa, aunque la organización avisa de que piensa sorprender a sus asistentes. Cientos de escritores, artistas y muchos más fieles del género de la ciencia ficción se darán cita en una galaxia no tan lejana. En el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, los días 4, 5 y 6 de noviembre. Eso sí, de 2016.